Cuando estaba trabajando en la escritura, es muy raro, vamos a leerlo en este día, en esta noche, que se encuentra en el libro de Job. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tratar de leer bien porque este anteojo es de receta, pero es para manejar, yo mando a hacerlo. También puedo leer un poco. Vamos a buscar el libro de Job. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre. Bendito Jesús. Job 1, 20. En adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su bendita palabra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rozuró su cabeza y se postró en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Aleluya. Volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Amén y amén. Tome asiento, iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Sabemos que esto fue lo que ha pasado, lo que él era varón justo, dice la palabra de Dios, el hijo y el siervo de Dios, así lo atribuyó. Dice que en 1:1 dice que un día se reunieron los hijos de Dios y se presentaron ante Jehová, y vino también Satanás a presentarle. Y en esta noche nosotros como hijos de Dios nos presentamos ante el Señor. La Escritura nos dice en qué forma y en qué propósito se reunieron también los hijos de Dios ante Jehová. Pero ahí estaba el adversario, odiando a su creación, odiándose a nosotros, y quiere zarandearnos. Pero Dios, si Dios permite, lo va a hacer, si no, no. Pero en este caso encontramos que Dios lo permitió tocar a sus bienes, sus hijos y sus hijas. Dice que este varón Job era rico, tenía 500 yuntas de bueyes. Si usted no son campesino, no va a saber cuánta cantidad de bueyes, que 500 yuntas significa 1000 bueyes, porque una yunta equivale a 2. Y tenía 7000 ovejas, y tenía muchas cosas, y tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Un día vino la noticia uno atrás de otro y todo se arrebató porque Dios lo permitió que Satanás tocara sus bienes. Porque decía entonces Jehová, dice que cuando se presentaron los hijos de Dios y vino también Satanás y le decía: ¿no te parece de dónde ha venido Satanás? Y le decía Satanás: vino de rodear la tierra y andar con ella, y no ha visto Job, mi siervo, varón justo, apartado de mal. Y sí, lo visto, pero tú lo coronaste de bienes, por eso te ha orado, te ha portado bien. Aleluya. Pero ahora yo permito, le voy a sacar los cercos que ha tenido, la protección, porque cuando uno obedece a Dios tiene protección divina y nadie te puede tocar, excepto que si Dios lo permite. Por eso dice la Escritura en Salmo que Jehová Dios lo envía a sus ángeles, aquellos que le temen y lo defiende, él envía a sus ángeles a protegerlo. Nadie te puede tocar
pasar si el Señor no lo ha permitido, si tú y yo somos fieles, y si tememos a Dios, y si adoramos a Dios, y si le servimos a Dios, y tratamos de obedecer día a día al Señor, Jehová Dios va a enviar sus ángeles, y nadie te puede tocar. En otra parte dice, ninguna plaga tocará tu morada, pero Jehová Dios te puede probar, como le probó al Jehová, y me puede probar a mí. Yo me acordaba cuando me chocaba, me sentía mal, y son pequeñas cosas, y automáticamente pensaba de la palabra de Dios, de Job, que de esta lucha y esta prueba son gravísimas. Imagínense, yo no sé, nos habla la Biblia de su origen. Cuando uno era niño, pensaba como un niño, como dice la Escritura, y cuando es joven, empezaba a pensar de armar una familia. Y no es malo pensar y armar una familia y proyectar. Y cuando uno tiene una familia, tiene que trabajar porque sabe que va a venir. Así quizá este joven y empezó, Dios lo bendice, empezó a multiplicar sus bienes. Y cuando Dios bendice a nosotros es para hacer algo plan. Dios va a preparar un día Dios te va a pedir cuenta o a usar, porque la Escritura dice que hay gente, hay hermanos, hay nuestro antepasado que honraba y servía con todos sus bienes. Sabemos que Nehemías, cuando vino de Babilonia, él vino y le daba de comer a lo que se levantaba el muro de Jerusalén. Dice que estaba Tobías y Sanbalá, y los árabes en cualquier momento le puede atacar, pero él tenía una visión de levantar el muro de Jerusalén, la protección de Jerusalén. Y dice la Escritura que una espada peleaba y otra espada agarraba la cuchara y levantaba el muro. Y así también Dios lo usó. Yo a veces lo medito, de todos los profetas tiene un tiempo, y a alguno le toca una cosa y al otro otra cosa. A Jeremías le tocó profetizar el juicio y empezó a llorar porque sabía que el pueblo iba a ir a pasar una zaranda, una tremenda lucha, y tenía que salir de su nación y ir a vivir en cautiverio, desterrado, exiliado de su pueblo, y ese no es bueno, no es lindo. Aleluya, por causa de su pecado y de su maldad, no porque Dios hace por su capricho, no. No, ninguna cosa no te va a venir sin causa, porque no quería escucharle el profeta Jeremías, y el pueblo lo apodaba el profeta llorón. Y el último que Jeremías escribía después de Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, cuando lo lamentaba ya lo que iba a suceder a su pueblo. ¿Sabe qué, hermano? Este Job estaba así. Y un día a mí me tocó una pequeña lucha, pero también lo pudo superar con mi esposa. Cuando todavía no había púlpito, me tocó así como un día sábado también a predicar, y había los hermanos a ministrar, y un día lluvioso, aleluya, y después vino un muchachito paraguayo que siempre trabajaba con nosotros como ayudante, se llama Tayo, y venía muy borracho y me decía, sí, dale rápido, y yo no le daba tanta importancia, seguía ministrando, y vino uno y me habla en mi oído, se quemó tu casa. Y entonces lo terminó de orar el último, y fui a mi casa, estaba quemado, y se quemó una lavarropa automático y se quemó un termotanque, nada más perdimos esa cosa. Y fuimos con mi esposa corriendo, fueron todos los hermanos, tiraron agua, los vecinos empezaron a apagar los juegos con agua, y así. Y teníamos nosotros, como teníamos negocio y muchas garrafas y tal, vehículos, no pagó el fuego, sino se quemó esa cosa. Y estamos tristes con mi esposa porque se cortó toda la luz y se llenó todo de humo, aleluya, la casa, y toda la ropa estaba humeando, olor de humo. Y también pensé,
y decía, gracias a Dios que yo perdí esa tan cosa pequeña. Imagínense que si hubiera sucedido de noche, durmiendo y se quema, y nosotros todos tenemos el dormitorio arriba y no podíamos salir, y moría algo de mi familia, sería más gravoso, porque lo material acá mismo, aleluya, Jehová dio y Jehová quitó, pero a Job no lo quitó solo material, sino lo quitó sus hijos, y eso es lo que era muy triste. Imagínense, uno de sus hijos perdió y se va a quedar en tu recuerdo de la mente. Yo creo que eso, si Dios no te borra la tristeza, se va a vivir entristecido durante tu vida, teniendo 10 hijos e hija, y de repente perdía todo. ¿Cómo puede soportar? ¿Cómo puede poder vivir en paz? A Job maldecía el tiempo de su nacimiento y deseaba, ¿por qué no morí antes de nacer como aquellos pequeñitos? Antes de nacer nunca vieron la luz para entristecer. Y así estaba Job peleando con su vida, porque viene una gran lucha. Y en este tiempo quizá usted se está quejando por pequeña cosa, y acá encontramos este Job que estaba, él dice que no maldició a Dios, porque muchas veces que nos toca cosas y queremos salir de nuestra boca cosa mala, palabra, y ese no tenía que ser así, porque la escritura de Santiago dice que por un puente de agua dulce no puede salir amargura, agua amarga. Él nos enseñó así, y muchas veces la lucha es prueba muy grande, puede ser, y es, puede escapar alguna palabra, pero en esta noche hay que corregirlo y tratar de no hacer así, porque acá tenemos Job que tenía esa lucha tan grave y él no maldició a nadie. Aleluya. Aleluya. Y el diablo no quedaba tranquilo, porque dice que perdía su bien, pero tiene salud. Entonces Jehová Dios lo permitió que tocara su vida, y empezó a enfermarse. Dice que le había tocado una sarna maligna, que hasta la plantilla, hasta la planta de su pie, hasta la coronilla, dice que se rascaba y estaba así con la ceniza, y ahí estaba, y viene la mujer y le decía, ¿por qué no maldice a tu Dios y muere? Porque la mujer es más débil, la mujer, perdona a las mujeres que estamos en esta noche, pero así dice la escritura, que la mujer es un vaso frágil, no podemos maltratar, se debilita, ¿por qué? Pero la mujer también Dios ha creado para que, por causa del hombre, para que sea acompañada mientras que vivimos sobre la faz de la tierra, para acompañarnos, bendito sea Dios. Por eso mucha parte de la escritura dice que tenía que ayudarle a los pobres, también a los huérfanos y a la viuda. Yo cuando oraba por la comida le decía, Señor, bendice la viuda, los huérfanos, los desamparados, los que no tienen pan. Y muchas veces está delante de mí la viuda y dice en mi mente, ahí está la viuda, oraste bien por la comida, ¿por qué no le da algo? Así el Espíritu Santo muchas veces nos habla, la cosa tiene que accionar y tiene que hacer, no decir tan solamente. Así también cuando fuimos a Paraguay con mi esposa, mucho tiempo quería ir a visitar el hogar de los huérfanos, y fuimos a visitar, y hay que llevar algo, porque la cosa del Señor tenemos que accionar, y también tenemos que decirle. Las dos cosas hay que hacerle conforme lo que tenemos, y así también podemos servirle al Señor, y un día vamos a partir de esta tierra y nada podemos llevar. Aleluya. Y encontramos este Job que estaba pasando esta lucha, perdía toda su familia y su bien, y quedaba su vida enfermo. Aleluya. Y en todo eso dice que él seguía y confiaba en Dios, porque el diablo esperaba de nosotros, cuando la lucha tan grande, tan prueba, viene uno atrás de otro, la enfermedad, como ha contado nuestra hermana Paola, hay que confiar en Dios, porque aquel que nos reniega a Dios y no peca en su labio va a tener un buen final feliz, porque así encontramos con esa escritura.
Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Qué tremendo este hombre de Dios. Dice que él pasaba así, estaba enfermando, sí, estaba rascando la espalda y estaba, imagínese, yo no conozco, yo veía los perros que estaban sarnosos, los perros ya perdían todo su pelo y estaba rojizo, y cuando empieza a rascar, enflaquecer hasta morir, porque toda la noche se arrancaba y no paraba porque esa sarna le atacaba a los perros. Solamente hay una, los veterinarios traían de Suiza y Alemania, hace higomé, ese se tira y ese era insecticida, solamente le sana la sarna a los perros, y ese tiraba 1 milímetro cada 50 kilos vivo al animal y le mata todo lo que está interior y exteriormente, los parásitos y también cualquier garrapata, sarna, lo que sea, y lo mata todo. Solamente ese medicamento veterinario que se usa le puede sanar, pero ese el hombre Job estaba sentado en su ceniza rascándose, esperando la mano de Dios, y confía en el Señor, y él decía que Jehová le ha dado y Jehová lo puede quitar, porque la Escritura dice que nuestro Dios es el dueño de oro y de plata, a él le pertenece la tierra y su plenitud, a él le ha creado el sol y la luna y las atmósferas y todo animal. Dice que él ha hecho toda la cosa para que sabe, porque ese es nuestro Dios y sabe bien. Él criado la vaca, lo multiplica para que nosotros podamos comer carne. Aleluya. Él multiplica los peces en el mar para que aquellos que le gusta comer pecado pueda haber pecado en esta tierra. Aleluya. Para ir a comprar. Aleluya, yo siempre decía cuando estoy trabajando, hay gente que reniega porque está lloviendo y no le gusta el barro, pero si no llueve no va a producir la semilla, no va a haber trigo, y el trigo es la mayor parte de la materia prima, para el pan, para el fideo, para galletita, para toda esa cosa, aleluya, y si empieza a venir una sequía generalizada sobre la faz de la tierra, va a venir hambruna, y dice Jesús, dice que habrá hambre en diferentes lugares. Imagínense que en la África muchas veces vemos la hambruna, pero este continente es rico, tira las semillas, así nomás sale calabaza, produce alimento, aleluya. Por eso, querido hermano, cuando se siente en la mesa, no come así nomás, dale gracias a Jehová Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Los judíos decían, Aruka Tadonai. Tiene que decir, Señor Dios, te damos gracias por darle a disfrutar el fruto de la tierra, dice los judíos cuando empieza a orar. Ellos oraban y bendecían a los alimentos, y nosotros cristianos muchas veces nos bendecimos. Así que, hermano, usa esa cosa. Yo en mi trabajo muchas partes me permitía orar por la comida y oraba. El premio tenía vergüenza, pero después no tengo más vergüenza, porque no podemos tener vergüenza de Dios, que Él nos ha dado el alimento todos los días. Santo. Bendito sea Dios. Poderoso Dios. Santo es su nombre. Hay que servirle al Señor, no hay que dejarle de nada. Bendito sea Dios. Yo cuando pegué eso por ser donato, el diablo te dice en tu mente, nadie te ayude, nadie te viene, pero mentira, viene nuestro hermano Timoteo, viene mi hermano primo, hace todos los cortes, viene mi hermano José, que ahora no sé si está, aleluya, viene mi hermano Marco, aleluya, darle una mano, aleluya. Y yo decía, pastor, yo nos quiero mucho, porque si te habla mucho, te concentra mucho, porque todo lo que vos manejás, como manejando el chofer, vos no podés, ves que la línea está muy unida, y si te desconcentras, porque ahí hay un milímetro de diferencia, vos tienes que llevar en tu mente, allá había 1 milímetro, ahora lo voy a inclinar, y así hay que hacer perfecto para Dios, aleluya, para la gloria del Señor, bendito sea Dios. Si vos haces tu casa linda, así haces más linda para el Señor, bendito
sea Dios, porque Él un día nos perdonó y nos limpió, y ese no puede pagar nunca más. Aunque colocan miles de metros de cerámica, porcelanato, revocado, no puede pagar nunca. Pero demostrarle que vos estás contento con el Señor. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, le doy gracias. Yo creo que va a bendecir lo que hace con corazón contento. Y yo, cuando estaba ahí, no fuerceaba en el trabajo, pero te cansaba la pierna nada más. Hoy llené una losa y hice una fuerza, palazo con el día, estamos trabajando hasta las 4 y llenamos una losita así de teopol. Y me pagó el Señor y doy gracias al Señor. Y me olvidé sacar cuenta, mañana voy a traer mi diezmo. Y bueno, hermano, me doy poco para leer, me gustaría leer muchas cosas más, pero vamos a leer lo que donde triunfó este hombre en el último versículo, en el último parte. Y hay que aprender muchas cosas de la palabra de Dios, los hombres de Dios. Y este era Dios, lo justificó, dice que el varón perfecto, temeroso de Dios, apartado de mal. Y yo muchas veces en este tiempo me estoy recién apartando de los malos pensamientos. Y Jehová, Dios dice que dejó, era un hombre temeroso y apartado de mal. Imagínense, para terminar vamos a leer 42, aleluya, 10. Y dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble toda la cosa que había ido de Job. Amén. Aleluya. Imagínese, hermano, acá yo aprendí recién, yo leía y escuchaba varias veces. Uno tiene que orar a aquello que te hace la guerra o aquello que son tus amigos. Y ahí Dios te puede quitar la aflicción, la tristeza. Gloria, y empezó Dios a bendecir nuevamente a Job. Empezó a dar doble, dice. Y si usted lee todo, yo leía acá, pero decía que después de tener 500 yuntas de bueyes, había tenido 1000 yuntas. Todo doble tenía. ¡Aleluya! Porque Dios te puede bendecir en este tiempo materialmente, físicamente, sentimentalmente, pero todo lo que Dios te ha dado es para hacer algo de ti y de mí. Aleluya. Si te bendice mucho viene, espere que un día Dios te va a decir: hacer este, colaboramos en este, porque vos tenés, porque Dios te ha dado. Aleluya. No sea que tan orgulloso y mezquinoso va a decir: todo para mí, todo para mí, y yo voy a ser grande. No, acuérdase que un día va a dejar esta tierra, y si está delante de ti algo para colaborar y no lo haga y tener abundancia, acuérdase que va a rendir cuenta. Y yo también, esta palabra es para mí. Dios te va a bendecir, te puede hacer una familia, y la familia que te da tiene que enseñar de la palabra de Dios, y también tiene que educar, y también si vos amas y hagas un compromiso conyugal, también tiene que trabajar, no es solo te amo y dar un beso, tiene que poner la espalda y traer los alimentos, pagar los impuestos, colaborar en toda área, traer la obra del Señor y colaborar. Y así yo esperaba y espero que sea usted cuando llegue en el cielo. El Señor te puede decir: oh hijo mío, por lo poco fuiste fiel, por lo mucho te pondré, y pasa en el reposo del Señor. El Señor no te pide muchas cosas, por eso el diezmo y el 90% te queda para ti y para tu familia, y para hacer lo que quieras, no menos pecado. Si quieres comer asado, puedes comer asado. Si quieres hacer un viaje de paseo, puedes hacerlo sin pecar, porque los viajes es muy tentativo. Si viajas santamente, llevando con su familia, con su esposa, y para no le dar lugar al diablo, aleluya, porque el mundo hace distinto. Se fue primero la esposa y después se fue el varón. Ese es un lugar amplio para el diablo, y no hay que ser así.
lo que el viaje y las vacaciones son muy tentativos, pero aquellos que toman la firmeza y no pecar como Job, no vas a pecar. Pero si vos ya tenés en tu mente, voy a ir y a la vez voy a encontrar a uno, puedo acostar y nadie me va a ver. Hay un ojo que recorre toda la tierra, que Jehová conoce todo. Tenga cuidado, disfrute bien lo que el Señor te ha dado y colaborar, y así Dios te va a bendecir más. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, y aquello que está enfermo y aquello que está viendo con lucha y con prueba, yo creo que Dios un día lo va a terminar, pero manténgase la boca cerrada, no vaya a decir maldición ni quejarse a nadie ni a nada. Decirle, como dice Job, yo sé que mi Redentor vivo, y de polvo ha venido y de polvo volveré un día, nos va a tocar a todo eso. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Gloria a Dios. A su nombre damos gloria, hermanos.